Cuéntame qué tal fue ayer la cosa. Pues la verdad que fue una maravilla. ¿Sí? Una pasada. El primer tramo con las piedras rotas, pim pam, saltando, con los coches sufriendo, pero bueno, el coche aguantó. Y luego el segundo tramo rapidísimo como en la Winter, el coche de lado a lado. Maravilla. ¿Y cómo veis la etapa de hoy? Parece interesante, creo que subimos por allí en las montañas. Sí. Y tiene pinta que no pudimos subir en invierno por la nieve. Sí. Creo que tiene pinta buena y calor. Muy bien. Llegamos al calor. Bueno, vamos a las montañas. Buenos días. ¿Está bien? Muy bien. ¿Muy frío? Yeah. También. Bueno, ¿qué nos pasó? Pues que rompimos la dirección del coche y tuvimos que desmontarla en plena pista. Y el colega está al pueblo a ver cómo se la arreglaba. Ah, te voy a enseñar el vídeo. A verás. A ver si se ve. Mira, aquí desmontando todo el volante, toda la dirección. Cero. Irnos hasta el pueblo, intentar arreglarlo. No he hecho nada. Es lo que hay. 6 horas. ¿Está arreglado ya? Sí, sí. Bueno, está. A ver si aguanta, a ver si aguanta. Muy bien. Apañado está. ¿Qué, saltaremos o qué? Pues si hay algunas rampas, sí vamos a saltar, si no hay rampas, no. Es lo que tiene, ¿no? Las rampas. Vamos a intentar ver si encontramos una rampa hoy. Muy bien. Y espectáculo otra vez. Dale, pues, a tope. Buenos días. Like a new day rising, like a calm before the storm. Like fog lifted from valleys on a sleeping forest floor. Empezado la etapa en Middel y estamos haciendo un recorrido en las últimas estribaciones de Taldas hacia Erfurt. Hemos empezado con este tramo que lo hacen todos los vehículos, tanto los AT como los GR, que es muy rápido, está en buenas condiciones, tiene muchos peligros, pero se están comportando bastante bien, están cuidando la mecánica. Ayer ya llevaron un buen tute y en nada llegaremos al plato, a la última zona del plato de Recam, para llegar a Erfurt, y allí la etapa terminará muy cerquita a la placa Citroën y llegaremos a Erfurt. I feel my temperature rise.
Oe, oe. ¿Y qué más? No lo sé. ¿Habéis visto los Ferrari?